Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Mi nombre es Cynthia. Y soy Bianca. Y está usted en su programa Cocinando con Mamá. Cooking with my mom. Pues hoy vamos a estar haciendo un pernil de esos bien ricos, dominicanos. Le fascina a Bianca. My favorite for Thanksgiving, honestly, hands down. Bueno, y ya que estamos cerca de las fiestas navideñas y todos esos días festivos, pues el plato perfecto para hacerlo. Y bueno, decidimos hacer este programa, y este es el primer programa de todos, porque Bianca siempre quiere que yo esté cocinando con ella, o me llaman, mami, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y yo tengo que estarle dando las recetas a ella. All the time. Entonces decidimos hacer este pequeño programa para que ustedes también puedan aprender, porque la cultura latina y la cocina, el arte culinario, principalmente dominicano, de ahí soy yo originalmente. Bianca nació aquí en los Estados Unidos, pero también se ha criado con las raíces dominicanas, pues queremos compartirlo con ustedes, y vamos a tener otras mamás y otras hijas también en nuestro programa de invitados más adelante. Y queríamos darle la bienvenida. Quédese conectado, quédese sintonizado, y vamos nosotros a estar enseñándole cómo hacer un pernil. Vamos entonces a sazonar el pernil. Okay. Te voy a enseñar, Bianca, cómo hacer el sazón, aunque no con todos los ingredientes, porque este es el sazón secreto de mamá. Yo te lo puedo decir al oído si tú quieres así. Pero en un link más adelante vamos a tenerlo a la venta. Cada mamá latina tiene su propio sazón de cualquier forma, así que vamos a ver. Entonces vamos a ponerle ají de este de cubano, okay. Y ají, bell pepper, cortándolo bien. Green bell pepper, and what was this? Ese creo que es cubano, habanero. Mm. Okay. How do you want me to cut them? Bueno, en pedazos para poder, préstame este otro, para poder echarlos a la licuadora. Vamos a licuar el sazón. Hay que quitarle las semillitas. Ya todo esto lo hemos lavado, ¿ok? Ya todo esto está lavado. Así que no vamos a estar tomando tiempo para lavarlo todo, porque ya está todo lavadito, bien higienizado todo. Los utensilios y todo lo que estamos haciendo. Lo picamos para que no se dañe la licuadora, Bianca, que si le pones cosas muy grandes, entonces tú sabes que va a tener problemas eso con... Okay. Sí. Sorry. Incluso más pequeños de ahí. Estás cocinando con mamá, así que vamos aprendiendo, ¿verdad? Yeah. Con mucha paciencia. Un poco más pequeños estos. Y vamos a echarlos todos acá. En este envase, para entonces cortar la cebolla, una cebolla roja. Si usan cebollas blancas, el sabor va a ser como un poco más dulce. Entonces vamos a estar haciéndolo con cebollas rojas, que le da un saborcito así como medio picosito al sazón. Hay que quitarle la cáscara, bien, cuando uno pela la cebolla hay que quitarle la cáscara. So we're using red onions so that it has more of a kick to it. Exactly. Less sweetness. Exactly. Because if you use white onions, it'll give it a sweet taste. So we want to keep it a little bit spicy, let's say. Okay? Do you have a trick for getting the skin off? Not really. Ella quiere saber si hay algún truco para no quitarle la cáscara a la cebolla. Bueno, lo único que hay que hacer es no llorar. Es lo único que le podemos sugerir. Yeah. Después todo, ¿verdad? Eso es. Okay. Eso es práctica, Bianca. Mira. Esto le quitamos esto. Sí, eso es todo. Si hay cualquier maleza, se le quita la cebolla. Okay. Okay. Vamos a ponerlo aquí en la esquina. No lloren, no lloren, no llores, no llores. Esto está bueno. Manténgase ahí. Alegre. Ok, vamos a echar esto en el envase también. Y vamos a cortar los ajos. A
Aquí tenemos un poco de ajo fresco. So you're just cutting it small enough to fit into the blender? Sí, este por ejemplo, okay. no hay que cortarlo mucho porque esto no es tan grande. Los ajos no son tan grandes, nada más okay. una cortadita ahí. And those are already peeled and cut. Sí, ya esos están pelados, son dientes de ajo ya peladitos. Vamos a echar el resto acá. That onion is really strong. Y vamos a utilizar las verduras. Tenemos aquí cilantro, culantro, cebollín y perejil. Bien, entonces vamos a cortar un poco de ambos para echarlo en la lavadora, en la licuadora. Okay. And we already washed this, right? Sí, ya eso está, ya yo lo, antes de ponerlo acá, ya lo lavamos. Y le pusimos la gomita solo para que se mantuviera en su lugar. So this is cilantro and that's cebollín. Green onion? Exacto. Okay. This is green onions, que es, en español es cebollín. 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 Okay. No es solamente un programa de cocina, es un programa también de cómo hablar inglés y español. Así que manténgase en sintonía. Okay. I got tears falling from my eyes from the onions. Okay. Echa todo eso ahí. Ya nosotros nos lavamos las manitos. No una vez, yo hasta le dije, Bianca, ¿qué tanto tú te lavas las manos, mija? I'm so used to it. Yo creo que se las lavó como 3 o 4 veces. Yeah. Mira, así es que queda nuestro exquisito sazón. Qué rico. Bien, así, bien licuadito, pero grueso. Y vamos a estar poniendo este sazón en el pernil, Bianca. It's got a nice texture to it. Sí. Should we taste it? You could. Mm. Tiene sal y todo, ya está todo preparadito. Usualmente lo que yo hago con el pernil es que le hago hoyitos al pernil con un cuchillo, voy introduciéndolo, ¿verdad? Uh-huh. A lo largo y así, por todos lados yo le voy haciendo hoyitos al pernil para que cuando yo le ponga el sazón, penetre. What is this called in English? Haciendo hoyitos. No, the pernil. Tenderizing? No, the pernil. Oh, el pernil, esto es picnic. Pork picnic. Is it the shoulder? También shoulder. Oh, okay. Hay dos partes de la pierna del puerco y una le dicen picnic pork y el otro le dicen shoulder. Okay, but sí. It's actually the leg. Sí. That's a little backwards. Entonces aquí así perforando el otro lado, como pueden ver, ahí que está el cuero también se le pueden hacer unos hoyitos ahí también. Mm-hmm. Yo se los hago. Hay personas que no se lo hacen. Porque le gusta que esto quede bien tostadito y se lo comen como si fuera chicharrón. Also, esto es chicharrón, básicamente, lo único que de otra forma. Pero yo le hago su bollito para que el sazón penetre. Mm-hmm. Así. Entonces ahora vamos a, yo creo, yo le hice 2 o 3 antes de, vamos a ponerle el sazón. Si quieres, se lo puedes untar. Okay. Úntaselo por todos lados. Okay. You want to rub it in? You rub it in. Ya no le pongas más. That's good? Sí, yo creo que sí. Y ahí tú se lo... No, dale sin miedo, no te va a comer. Tú eres la que te lo vas a comer. Tú, el pernil no te va a comer a ti, sino al revés. Okay. Ahí dale. Ahí tú lo... Give it a nice massage. Le pones más así. Okay. Y lo vamos... Lo que tú vas haciendo eso, ¿sabes qué? Yo voy a ir a buscar un contenido para ponerlo. Aquí lo vamos a poner.
poner un poquito más. A mí me gusta bien sazonadito. Que quede bien, bien sazonadito así, bien rico. Sazón latino. It's not seasoned right if it doesn't have a lot of seasoning. Bueno, pues así debe de quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar. Y mínimo, se debe de dejar el pernil sazonado mínimo 2 horas. Yo prefiero de un día para el otro en el refrigerador. Permiso, Bianca. Para poder así dejar, permitirle al pernil que de verdad it can absorb que absorbe, exacto, que absorba bien el sazón, porque si lo sazonan y lo ponen allí en el oven, el horno, gracias Bianca, no va a saber a nada. Tienen que asegurarse de que mínimo 2 horas en el marinándose. Y como le digo, yo personalmente yo siempre lo hago un día antes, yo lo sazono un día antes y lo dejo en el refrigerador sazonando y marinando un día completo, Bianca, 24 horas. Entonces después ya al otro día, tempranito en la mañana, lo entro en el horno. El pernil se debe de dejar en el horno 40 minutos por libra, más o menos, dependiendo del tamaño del pernil, 40 minutos por libra a 350 grados, con una temperatura interna de 180. Temperatura interna de 180. Cuando ustedes le pongan el termómetro, debe de leer mínimo 180 grados internos. Entonces vamos a estar cubriendo esto y entrándolo al horno. Platillo de hoy, pernil asado, y está acompañado de moro de habichuelas rojas y una ensalada mixta de aguacate, tomate y pepino. Si desea que hagamos algún tipo de receta, que usted quiera aprender una receta latina, déjenlo en los comentarios y les complaceremos. Food looks delicious. Like she said, make sure to like, comment, and subscribe. And whatever plate you're looking forward to us making, drop it down in the description below. We'll have our links and all the measurements to the recipe, and we'll see you in the next video. See you next. Ah, delicioso.